un viaje inolvidable. Porque me sigues. Candy fue directo al grano evitando dar rodeos de delicadeza que en vista de lo explicado de la situación no venían al caso. No obstante, Anthony sin complicarse o dejarse amilanar con su hostilidad, simuló desconocer a lo que se refería con una muy mala actuación y ganas de bromear. Yo, siguiéndote. Pero mi querida Candy, ¿Qué dices? Creo que además de estar en mi deber recordarte que existe el libre albedrío, don divino que te permite hacer de tu vida lo que elijas, alegó conteniendo a duras penas una sonrisa, algo que ella le ocasionó más coraje. Él notándolo entonces se agachó al lado de la butaca donde estaba sentada para quedar a la misma altura y poder así hablarle bajito, puesto que después de todo se traba. Se trataba de una plática privada en la que los demás viajantes alrededor, que ya comenzaban, por cierto, a percibir el ambiente de discordia entre ambos, no tenían nada que ver. En mi caso, hoy elegí tomar este camino, el de la perseverancia para luchar por mis sueños, por si gusta saber. Cándese de dejarse asombrar a su vez por su galantería. Se volteó de lleno hacia él enseguida, a punto de perder los estribos. Anthony, esto no es gracioso. Deja de tomar este asunto como si fuese un juego. No se alteró, pero sí se preocupó, si sí, procuró sonar terminante, contrariada de repente, como si no le estuviera en mucho tiempo por sentirse presionada a tener que escoger de nuevo entre dos caminos. Dos mujeres, un camino es el destino. Cuando creía tener ya su vida resuelta, se sintió en esos momentos enojada con él como nunca antes por considerar en el fondo que le estaba abriendo los ojos a otras posibilidades y esperanzas que hasta entonces se había reprimido de ver en las que a esas alturas ya no quería cavilar. ¿Y qué te hace pensar que eso se trata de un juego? Le interpeló él sin preámbulos. Quiero recuperarte y no pienso darme por vencido con facilidad, declaró al fin, ahora sí impresionándola y haciéndola por poco hiperventilar. Bien, pues puedes volver a donde viniste con tu libre albedrío y tu perseverancia. Manifestó ella, medio tartamudeando de los nervios, aparte de cruzarse de brazos volviendo a mirar al frente, para no tener que verlo mientras trataba de mantener en alto su dignidad, aunque su actitud pereciese francamente infantil. Anthony solo sonrió al tiempo que volvía a levantarse contento con su resistencia que lo único que hacía era incentivarle más a alcanzar su objetivo. No podía negarlo, percibir la inquietud de ella por su causa le divertía. De acuerdo, mi estimada dama, me marcho ahora. Mi comportamiento... pero le advierto que... regresaré más tarde. Regresaré por usted, señorita Candy. Le dejó saber profiriendo con tal formalidad y naturalidad que hizo que sus compañeros de asiento de tercera clase de lleno enfocaran ya sus atenciones en ella sin disimular, pendiente de ver cómo reaccionaba. Candy se ruborizó como un tomate ante el escrutinio de los todavía desconocidos y se dejó en su interior luego en sentido figurado, en tanto él se alejaba por el pasillo que iba a matarlo o... En último de los casos nunca más a hablarle en la vida, aunque sabía que aquello le resultaría imposible, queriéndolo en realidad la manera en que lo hacía. No es cierto lo que están diciendo, es un engaño, una blasfemia. Mi Susana es una señorita decente de comportamiento intachable, exclamaba la desesperada la señora Marlowe. Sin creer lo que le informara en el personal médico sobre el estado de salud de su hija, consideraba que en lo personal de sí, de por sí era bastante que había tenido con que fuese a buscarla y sacarla en su casa. Un como nunca alterado, Maurice Coleman, uno de los mejores amigos de Susana, avisándole que ésta se encontraba en el hospital por un accidente laboral y sin darle los debidos pormenores de lo que, acaeciera, para entonces tener que soportar semejante agravio, un insulto que no solo le afectaba a su hija, sino a ella misma y al resto de su familia, al exponer que no le habían educado bien. No. Debía en definitiva tratarse de una cruel broma. No dejaba de repetirse aun cuando se encontraba frente a la cama observándola dormitar sedada, mas su estado de negación a causa de la repentina impresión y los nervios no le permitía dar credibilidad a los hechos, ni siquiera porque tenía como pruebas en las manos el vestido manchado de sangre con el que le viera salir rumbo al teatro esa mañana. Tenemos suerte de que la joven fue traída a tiempo, en esos momentos la paciente se encuentra estable, no obstante, es mi deber ponerlos al tanto, de que el acontecimiento de hoy marcará de forma inevitable un precedente en el proceso de gestación de la criatura, lo cual abre la posibilidad de que se le presenten complicaciones a medida que se avance. Si no se tiene el debido cuidado, se trata de lo que podemos denominar un embarazo de algo riesgo, pero está en la decisión de la madre y por supuesto el padre que continúe o se interrumpa con la respectiva calma correspondiente a su profesionalismo, les explicó el doctor, tanto a ella como al resto de los presentes, entre los cuales se encontraban su propio progenitor y su otro hijo adolescente, aparte de los dirigentes de la obra teatral brindándoles apoyo. Siento. Cielo Santo, mi nieta, profirió con preocupación el abuelo al tiempo que sin condenarla iba hasta donde se encontraba Susana para acariciarle con cariño la cabeza. Todo mientras su hermano menor, impactado de la inesperada situación, tanto como ardido con el responsable a quien no podía esperar para enfrentarle, no atinaba de la ira, apretando los puños a argumentar palabra. Susana con el sonido de sus ruidosas voces poco a poco comenzó a volver en sí y cuando lo hizo las palabras, que desvarió moviendo la cabeza de un lado a otro en la almohada las mismas que pronunciara antes de perder la conciencia el mismo nombre que llamó ocasionó un gran revuelo en la habitación al develar de sus propios labios la identidad del causante de sus testichas Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 El causante de sus desdichas, Terry Terry Granchester Terry, Terry Terry Terrence Granchester. Ese patán mal educado. Era de suponerse, vociferó. Indignada la señora Marlowe, sólo conveniéndose de la verdad hasta el momento y su caída a la tierra fue tan dura como de inmediato su indignación posterior donde está ese desgraciado. Le arruinó la vida a mi hija. Voy a acabar con él con mis propias manos, sin medirse o importarle el sitio donde estaba comenzó a gritar y sacudirse el coraje, haciendo que con esfuerzo las enfermeras tuvieron que controlar al verla ponerse roja y considerar que se le estaba subiendo la presión cuando salga a la luz la carrera de mi Susana, estará acabada al igual que su reputación, lloriqueó después, desesperanzada, mientras se dejaba conducir abandonando sus fuerzas hacia una silla. Y ruego que se tranquilice un poco, señora Marlowe Hadaway y yo estamos tomando cartas en el asunto al respecto. Intervino entonces el señor Stratford, tratando de traer un poco de calma a la alborotada escena. Ahora mismo él se encuentra averiguando mediante nuestros contactos a los periódicos si se ha infiltrado alguna noticia y acaso de que sucediese costearemos de ser necesario como responsable del accidente de las luminarias una rectificación para ocultar la verdad. Por otra parte, los miembros del equipo médico aquí presentes han prometido guardar silencio y absoluta reserva con que... Con lo que confiamos que el buen nombre de Susana y su carrera no se vean afectados. Solo que... Respecto a esto último, debido a su delicado estado y tal como lo ha confirmado el doctor, hemos concordado mediante una deliberación, únicamente también que lo mejor para ella es que realice una pausa en su trabajo. El personaje de Julieta, por ende, será designado para que lo interprete otra persona, sin embargo, le esperaremos con los brazos abiertos para que vuelva a formar parte de nuestra familia teatral durante la próxima temporada les compartió con su amabilidad en parte incentivada por la culpa. Empero no logró el efecto que esperaba y la madre de la más importante estrella con la que contaba su compañía se mostró enseguida nuevamente alterada. ¿Me pide que me calme? ¿Pretende aplacarme con sus simples palabras? Interpretar a Julieta era el sueño de mi hija y ahora lo va a perder por culpa de ese... Mosalbete echado a perder que en realidad usted como todo su grupo defienden manifestos en rodeos señora llegamos a esa resolución porque es lo mejor para su hija peto sin perder la pasividad del director o acaso usted cree que no nos afectan a nuestro grupo desde el punto de vista comercial el perder la presencia de la actriz juvenil del momento en nuestra tan esperada obra pues saben qué no será así, ya está decidido. Susana no tendrá a ese niño, decretó por último la inescrupulosa mujer disfrazada siempre de dama, consiguiendo que allí, si con dicha mención Susana terminase de reaccionar. ¿De qué están hablando? Consultó con débil voz, incorporándose con dificultad en la cama, haciendo que todos de inmediato centraran su completa atención en ella. Un hijo, mi hijo. Terry y yo vamos, vamos a ser padres. Mocito llevándose las manos hasta el vientre, reparando en ese instante con la cabeza fría en la gran magnitud de las cosas. Nadie tocará a mi hijo. Resolvió así, ya con voz segura y fuerte, aliviada de saber que no lo había perdido. La contraria opinión de su madre en respuesta no se hizo esperar, y como intuían todos, su reacción fue como una bomba que hubiese estado a punto de reventar, perdiendo los pocos estribos que le quedaban. La señora Marlowe se balanzó hacia ella para intentar golpearla, ante lo que el personal médico tuvo que de nuevo interferir para retenerla. Insolente malcriada decepción de hija. ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera? Nunca te lo vamos a perdonar, Susana. ¿Comprendes? Nunca. La aludida profirió pequeños gritos aterrada y llorando amargamente. Buscó refugio en los brazos de su abuelo mientras con las manos intentaba cubrirse los oídos para no escuchar los insultos que su madre le decía. ¿Te das cuenta de que lanzaste tu vida por la borda, muchacha tonta? Felicidades. Esto es lo que mereces y lo único que encontrarás a partir de ahora. Solo injurias, desprecio y fracaso. Con rabia le restregó en la cara. Ese pequeño bastardo que ahora llevas en ti va a traerte solo penas, pues aunque exista, ese infeliz con el que lo procreaste. ¿Qué? El infeliz con el que lo procreaste no va a quedarse contigo, porque lo quiera o no. Te hubiese respetado y honrado como es debido, y sé que estás consciente de ello. A Susana aunque le dieron sus palabras más que las de cualquier discusión o regaño que profiriera en la vida valiente como no se sintiera a la vez nunca antes porque ahora su vida no solo le pertenecía a ella misma sino que la compartía con alguien más, con el pequeño ser que crecía en su interior y que aún sin conocerlo ya lo amaba. Decidió hacerle frente, no dispuesta a permitir que ni ella ni nadie ofendiera a su dulce bendición. Ese niño al que llamaste bastardo es tu nieto, lo aceptes o no. Y yo me encargaré de luchar y velar por él y de sacarlo adelante así sea sola. Así su padre no esté conmigo y al terminar de decir aquello tuvo que bajar la mirada aceptando con tristeza su destino. Un futuro vislumbrado en el que... No se veía junto al hombre que amaba. Yo lo tendré y me haré cargo de él sin molestar a nadie. Por favor, entiéndanme que reconozco que esto no debió ser así, que me siento mal por haberlo decepcionado, pero también que no puedo renunciar a él, al regalo más grande que el cielo me ha concedido. Intento explicarles, suplicándoles que la comprendieran con lágrimas en los ojos, pero sin poder esconder su actitud soñadora al platicar sobre el futuro de su vientre. Yo solo soñé aún antes de saber que existía. Será un niño y tendrá los mismos ojos de su padre. Es un pedacito de terrimio. Su ternura sin les hizo guardar silencio a todos y para cuando volvió a hablar, varios de los que allí fomentaban una rápida salida abortistas se animaron al disimulo, entre ellos avergonzados. Sí, se me concedió otra divina oportunidad. Para tenerlo no voy a desaprovecharla. No importa lo que tenga que sacrificar, siempre ha sido una chica obediente. Siempre he hecho lo que ustedes me han dicho. Sin embargo, este bebé es mío. Es mío, mamá. Aclaró en especial para su principal oponente. Y no voy a renunciar a él simplemente porque a ti no te guste o convenga. Demostró así su madurez al emitir su resolución y ya nadie se atrevió a objetar nada al respecto. Terry estaba sentado en el área de espera, aquejado por la culpabilidad y su desde ya prevista desdicha cuando se vio sorprendido por un repentino ataque siendo lo peor que el agresor era quien ahora consideraba su mejor amigo. A ti te andaba buscando, perverso infeliz, gritó Maurice antes de abalanzarse a tomarlo del cuello de la camisa. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo te atreviste? Éramos amigos y ella confiaba en ti. Debiste respetarla y no ilusionarla solo con motivo de usarla. Le reclamó enseguida, precedido por una angustiada Karen que intentaba detenerlo, no deseando verlos pelear. Mauri, cálmate, por favor. Recuerda que estamos en un hospital. Prefirió sujetándolo de un brazo. Pugnando para que dejara de zamarrearlo. Terence, como nunca, totalmente abatido y desesperanzado, intuyendo ya que las consecuencias de sus actos de manera inevitable le alejarían del amor de su vida, lo cual constituía todo lo que en esos momentos podía pensar, no reaccionó mal, ni se defendió consciente de que merecía ese trato y castigos muchos peores. Yo la amaba y la hubiese honrado llevándola al altar, pero tú te atreviste, te atravesaste en mi camino solo por tu diversión, como una última lanza que le alcanzó más que lo demás. se le reclinó antes de soltarlo con adversión. En mala hora te consideré casi un hermano. Para variar aquel reclamo, no fue el único, y pronto él. Otro era el legendario rebelde de sus épocas adolescentes, que en esos momentos se sentía de repente reducido a nada. Se vio rodeado aparte, como en los mencionados viejos tiempos, por los familiares de la chica con la que se involucrara quienes entonces tomaran la posta en su turno de enfrentarlo. Así que aquí estás, infame desgraciado. Campante como si nada después de lo que hiciste a mi hija. Le sacó en cara a la señora Marlowe. Ni bien reconocerlo al otro lado de la cela. Y sin consideraciones, desestimando de la rabia la norma de guarda silencio en el lugar para no afectar la calma de los pacientes, se le acercó, considerando abofetearlo. Por suerte, esa noche, esa parte del sector de pensionados en el lugar, el Hospital Santa Juana estaba medio vacía. Maurice Cavizbajo, por su parte, sintiendo que le había fallado a la mujer que ansiaba se convirtiera en su suegra, al no conseguir cuidar bien a su hija, se hizo a un lado. Miserable malnacido, vas a pagar por lo que hiciste a mi hermana. A su vez más el joven de los Marlowe, un chico de 14 años, se manifestó también desde un poco más atrás dispuesto así a buscar contienda. Más unas enfermeras que pasaban por el lugar entonces, notando el ambiente de confrontación, se aproximaron a la escena para impedir cualquier confrontación. Señoras y señores, les recuerdo que se encuentran en una institución hospitalaria, tengan la bondad de tal modo de cualquier diferencia resolverla afuera. Se les agradece, indicó de manera estricta, la de más edad y por lo visto mayor experimentada de ellas. La mayoría de los presentes acataron las palabras, pero no así la señora Marlowe, quien se opuso a salir antes de concluir todo lo que tenía por decirle a quien Desgraciará a su hija. Escúcheme bien. Le has arruinado la vida a Susana y ahora, si de verdad eres hombre, honorable que crees ser, te responsabilidades Tú te responsabilizarás por tu inmoral acción y te harás cargo de ella, así como del retoño que lleva en su vientre. Se lo debes. Es tu obligación casarte con ella. Resignado Terry a afrontar el destino que le vendría, recordándose el caballero inglés que siempre se había dicho que era, sin protestar ante el montón de insultos, simplemente despacio decidió retirarse. Mientras caminaba, lo único que ocupaba su cabeza era como en un rato de locura había botado su sueño de una vida feliz junto a Candy, por el que tanto trabajaba en la basura, irremediablemente con esto perdiéndola. Botado a la basura. Todo lo que él tanto trabajara por Candy estaba en la basura. Con eso perdiéndola, no podía sentirse más desventurado. Era como si de arriba le estuviesen cobrando de golpe todos los deslices que cometiera desde su temprana juventud. Terius, ¿a dónde vas? -Maurice demandó saber. En parte con coraje por ver cómo prefería alejarse dejando la caldeada escena atrás, pero igual un tanto preocupado por verlo en tal estado de conmoción. Incapaz de volverse, el castaño continuó caminando hacia la salida y únicamente se detuvo en el umbral para dejar algo en claro. Yo no me niego a mis responsabilidades, afirmó fuerte y conciso. Mas lo que tenga que afrontar lo haré en su debido momento. Buenas noches.